Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada, bienvenidos a este videito del día de hoy, 26 de mayo. Arrancamos con los saluditos para el día de hoy, en especial para nuestra queridísima Alexia y nuestro estimado Agüita de Limón, que son miembros de este canal. Muchísimas gracias por haber adquirido una de las membresías. Saluditos en orden de aparición en los comentarios para Jonathan Juárez, Arión y Rosita Bros, que fueron los tres primeros en dejar uno. Seguidos por Charlie Pérez, Santos Ábalos Flores, Bubito, Torticomple, Rubén DML, Kevin Ballesteros. Crono, Jesús Eldonovan, Imperio Ruso, Cristo Manuel Providence, Francisco García, Jair Cerritos, John Alex, Anthony Zeta Sotolongo, José Petri, Santiago Carlos, Kawan, Davi, Edwin Arón, Marihis, Santos Sillyin, Panda Boy, Mateo Redondo, Camilo Roblox, 56, Judith Mesa, Alex San, The Klein, Christopher Reid Italy Country Balls, Lumix, Julián García y Paranix 100. Y antes de comenzar, un saludo especial para Enrique Arojo Vargas, que nos mandaba la captura de pantalla. Ganó nada más y nada menos que 300 piezas de cronopangú. Muchísimas felicidades. Y ahora sí, mis amigos, arrancamos con la partida del día de hoy, que tenemos nada más y nada menos que el evento de Castillo. Termina en dos días y once horas. Yo me encuentro en el nivel 5, pero apenas acabo de pasar. Entonces me hace falta un par de actividades y cosas por el estilo. Vamos a darle de comer a este dragoncito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Me parece que hemos alcanzado los 450 puntos, o tal vez no, porque como que me faltó uno. Pero vamos a darle una comidita más a este dragón de relámpago, simple y sencillamente para reunir esos 450 puntos. Puedes ver que tengo dos más y déjame ver qué es lo que puedo hacer porque eh, justamente tengo ya un cruce terminado. Vamos a terminar de eclosionar y hacer algún otro cruce que nos dé 450 puntos. Recuerda que en la página de la wiki puedes encontrar esta información, está en la descripción del videito. Solamente buscas el evento que en esta. Ocasión. Bueno, esta página está totalmente en inglés, pero puedes encontrar por aquí la información relacionada. Aquí abajito hay una tabla que dice puntos por cruzar dragoncitos y... La acabo de extender. Por aquí puedes ver, están en inglés, pero totalmente entendible. Tienen los dibujitos. Y para poder tener los 450 puntos, es necesario hacer un cruce entre, ya sea dragón de planta más luz o metal más sombra. Cualquiera de los dos está súper bien. Yo creo que voy a intentar el de metal más sombra, a ver si es que los tengo disponibles. Por aquí está metal. Por aquí está sombra y perfecto. Esta combinación me da como resultado único el dragón de guadañita con un total de 500 puntos. Vamos a intentarlo y recibir 450. No te pueden dar más de los que tienes como límite aquí en el evento. Me hacen falta lo de las batallitas, pero tenemos justamente esta enorme cantidad de 6.687 puntos. Pietri, me parece, ¿cómo se llaman? Pietri no, se llaman Ah, por aquí dice Pietre. Pietre es la pieza o la moneda de esta ocasión, así que eso es lo que tenemos, 6687. Obviamente sí tenemos estas 450, pero vamos a ver. Como te decía, es apenas el inicio del mapa. Yo me voy a ir por aquí. Esto me hubiera gustado hacerlo en un en vivo, en un directito para que para tener el apoyo de todos ustedes y me guiaran. Por dónde irme, creí que tenía algo mal por aquí, pero no, sí me está seleccionando los dragones disponibles que tengo. Vamos a pelear contra el dragón de Dama Triste y, pues, a ver qué resulta. Puedes omitir, por supuesto, la batalla por 500 pietre, siempre y cuando lo hagas antes de competir. Si lo haces primero, compites, tendrás que esperar un tiempo, pero afortunadamente parece que podemos ganarle a Dama Triste de tamaño familiar sin ningún problema. Listo, pues le hemos ganado y podemos avanzar por cualquiera de los dos. Me voy a ir por el lado más costoso, o por lo menos ahorita es lo que salió, que me sale más caro. Chécate cómo se reducen las pietres sumamente rápido. No hay tanta eh, opción de maniobra, pero pues no pasa nada. Tenemos unos cuantos días para recuperarnos. Solamente voy a checar si puedo cambiar de dragoncitos. Mi computadora se está poniendo lenta. Quiero pensar que es por el juego o realmente a mi computadora le está pasando algo. Porque no solamente el juego está fallando. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos estos dragoncitos, que es de Tauro y el de Cíclope. Voy a ver si puedo derrotar al dragón de Cíclope. Error, tenía el grabado de evasión, pero afortunadamente no corrí con el riesgo de que funcionara su grabadito. Excelente, una batallita concluida, vámonos por una segunda batalla, aquí me están dando opción de llevar algún dragón tiránico, no tengo dragones tiranos y pues ni modo, así vamos a avanzar, le lanzamos este dragon, eh, ataque al dragoncito para poder eh, hacer que la secuela los esté afectando, chécate cómo el dragón de Leo se está recuperando, pero afortunadamente mi dragón de Nesa lo pudo eliminar. Y pues vamos a abrir el primer cofrecito de este, el nivel número 5. Tenemos que pasar al nivel número 6 para conseguir la siguiente recompensa. No sé si me voy a tardar, no sé si lo voy a lograr. Y ahí está una pieza más del dragón de Crono Hades. Como dije, me voy tomando los más caros y aparentemente por aquí está el más caro. Vamos a ver qué es lo que sucede. Recuerda que las llaves son totalmente aleatorias. No está garantizado que te toque el dragoncito. Mira, por ejemplo, aquí hay luz y pensaría que puedo cambiar al dragoncito por otro más poderoso que puede ser mi dragón de Ra y por supuesto estos dragoncitos están mil veces mejor vamos a cambiar a mi dragón de eh, mi dragón de Ra y luego vamos a poner aquí nuevamente a Mostachito pude haberlo dejado tal cual estaba pero vamos a ver tenemos a el dragón de caballero de la muerte y dragón de Fiordo que están por aquí buscando ganarnos pero no creo que nos vayan a ganar vamos a atacarlo listo eh, pues tenemos aquí y, ah, caray, pensé que eran dos batallitas nada más. Mira, nuevamente me cambian los dragoncitos. Ahora sí me quitaron... Eh, siento que los más poderosos. Vamos a ver si funciona. Este dragón me encanta. El dragón de... Eh, se llama Decaído, me parece. Eh, caído, sí. Y el dragón de eh, Buey. Por aquí están, perfecto, sí me lo sé, a veces se me olvida, pero sí me acuerdo de los nombrecitos regularmente. Mi dragoncito de Ashkelon, pues adiós Ashkeloncito, wow, me eliminan dos de los tres dragoncitos y... Creo que yo le puedo ganar también dos de tres. Vamos a ver quién gana, si su dragón de caído o mi dragón de Ra. Me parece que por simple sencillamente los. Ah, perfecto. Se fue a echar una siestecita caído. Está precioso ese dragoncito. Si estuviera en un tono un poco más oscuro, me gustaría todavía más, pero no lo tenemos. Ahí está. Batallita concluida. 522 puntos y me hacen falta 500 para esta. Creo que por las batallas que tenemos disponibles podemos, podemos avanzar y vamos viendo cómo vamos. Perfecto. Perfecto. Pues ese fue el evento de Castillo. Dos días, once horas nos quedan para conseguir a este dragoncito, que es el dragón de pelaje de guerra. La verdad es que se puede conseguir. Yo he estado jugando muy poquito, pero pues espero que tú ya vayas más avanzado. Por aquí tenemos la búsqueda del tesoro, mis amigos. Así de rápido no me voy a ir a buscar este dragón de serpiente en llamas. Tengo las suficientes para comprarme Umbra. Tengo los dos de acá. Y yo creo que me lo voy a comprar como lo había prometido en otro videito. Así que chécate este momento hermoso, este momento épico, donde le damos ahí y enhorabuena. Dragón de Umbra Primus es totalmente nuevo. Le damos reclamar y desaparece de la lista como seleccionable. Ahora, pues todo lo que tenga puedo gastarlo tranquilamente, 97 palitas en conseguir más amuletos, pero queda un día y 23 horas. Difícilmente lo podría conseguir. Al otro dragoncito, luego de haberme gastado las 30, por supuesto, pero por ahora, mira qué excelente. Me están tocando, de hecho, muy rápido en estas dos ocasiones. Ojalá así fueran todos, con apenas 90 palitas y ya teníamos dos amuletos. Eso está excelente. Y mira, apenas te lo digo y ya está cambiando de decisión. Como sea que suceda, pues te digo ya no voy a alcanzar a comprar este dragoncito, pero eso sí, gástate todas las palitas que tengas para que obtengas este tipo de recompensas porque desaparecen en cuanto termina el evento de el evento primitivo. Por ejemplo, aquí pues hay recompensas muy buenas, la gema, el pase de encantamiento, la reliquia de cultivo y en fin, muchas de estas recompensas, mira, me tocó en el último el amuleto el amuleto pues también va a dejar de servir, no puedes comprarte otra cosa, así que si te puedes, si te sobra para algún dragoncito, pues gástalo, no pasa nada. Y bueno, ahí está, compramos a, a Umbra, vamos a, de hecho, vamos aquí, tenemos un nuevo dragoncito para eclosionar, chécate nada más qué dragoncito tenemos por aquí, este, mis amigos, es mi dragón número, me equivoqué, me equivoqué, este es el dragón. Número 767 de la colección en Windows. Estamos cerca de los 800. Y por supuesto, me encanta checar mi posición en el nivel mundial. 424. Me he mantenido por mucho tiempo por ahí, pero vamos a eclosionar este fantástico dragoncito. Como te comento, mis amigos, este es el dragón número 767 de la colección en Windows, y es nada más y nada menos que el fantástico dragón de, dragón de crono Hades con puntos de temporada, puntos de coleccionista totalmente nuevo, del tipo divino, elementos, divinidad, energía y viento. Vamos a darle colocar y de momento no tengo hábitats disponibles, así que lo tendré que colocar por aquí. Luego de esta fantástica animación que acabo de omitir, pues le vamos a cerrar y vamos a colocarle el nombre. Me encanta, como sabes, ponerle el nombre del número de dragón que corresponde, que en esta ocasión dijimos 767. Nada más y nada menos que eso. Perfecto, 767 dragoncitos en la colección, nada mal, vamos a seguir buscando. Eh, me preguntan o a veces eh, si gasto dinerito en el juego, de vez en cuando he gastado, pero realmente ha sido mínimo lo que le he invertido a este juego. Creo que la idea o lo principal es que puedas jugar totalmente gratis, nuevamente lo que me encantaría que tuviera es un modo offline, pero de momento sé que no lo tiene. Y por supuesto que quedan, eh, todavía quedan dos días, once horas para el evento de divinidad, este mini evento divino, que la verdad nos ha traído mucha felicidad a todos. Yo tengo ya a todos los dragoncitos, cola en punta, sacerdotisa, tecnología, dinamo. Dragón de Apolo y dragón de Cronopangú, así que espero que tú también lo hayas conseguido. Esa es la razón por la que también no he jugado mucho mazmorra, porque además de esto, ya tenemos al dragón de León Verde. Mira, 21 de 22 piezas, todo muy bien. Y en la tienda de mazmorras, creo que no me compré el cofre de grabado premium. Aquí hay un hábitat de divinidad, pero ahorita te digo por qué no me lo he comprado. Vamos a comprar el cofre de grabado premium y qué es lo que tenemos. Tenemos solamente grabados de tipo común no singular y 99 ornamentitos pues está bien la razón por la que no me lo he comprado es porque hay hábitats y estoy al tope entonces aunque lo compre ahí se va a quedar y pues no tiene caso gastarlo así nada más cofres o materiales de encantamiento no hay promoción y ah, se me estaba olvidando algo muy importante Vienen dos nuevos dragoncitos, te leo lo que dice en la página de Facebook, una nueva actualización está en camino y con ella dos nuevos ancestrales. Presentamos a Lucille, la silenciosa observadora de las estrellas de la tribu de viento ancestral y a Gaobai. Bai. La enigmática anguila eléctrica de los antiguos dragones de agua. Elige tu aliado sabiamente y agrégalos a tu colección para las aventuras épicas por delante. Pues esos son los dragoncitos que van a venir con una nueva actualización. La verdad es que los diseños se ven bastante bonitos. Creo que son dragones, eh, pues, como sabes, son muy similares a otros. Me parecen similares, pero no recuerdo exactamente quién. Déjame un comentario y dime a ti qué te parecen estos nuevos dragones ancestrales: Lucil y Gaobai. Y en otras noticias, mis amigos, viene el próximo dragón del mes. Vamos a reproducir el videíto. Aquí lo tienes, próximo dragón del mes es nada más y nada menos que el dragón de jengibre con los elementos leyenda, fuego y luz. Se ve espectacular, muy parecido a otro dragoncito de galleta. Vamos a ver qué tal en unos cuantos días podremos tener los cruces disponibles para conseguir a este fantástico dragoncito que como te digo se llama dragón de jengibre. Bueno, pues esas eran las noticias que se me estaban olvidando. Continuamos con la partidita del día de hoy. Nos quedamos por aquí en la mazmorra eterna. Te platicaba que casi no he jugado mazmorrita, pero recuerda que quedan unos pocos días, así que gástate lo que tengas para que puedas conseguir las recompensas y no pierdas los pasecitos. Puede que haya personas que no hayan conseguido todo, pero la verdad es que estuvo bastante tranquilo este evento o mini evento de divinidad, el que nos permitió conseguir bastantes dragoncitos. Yo tengo ya 100 pasecitos que Creo que me voy a ir a la cuenta de Android para ver qué es lo que tengo. Y Viernesito de Michillo nos trae ofertas con gemas, ofertas. Ah, mira nada más, aquí tienes 199 gemas y te dan 25 pases. Puedes conseguir piezas del Dragón de Bombero, puedes comprar. Mira, más pases aquí. Me los voy a gastar todos y ahorita también te digo que hay un evento. Únicamente nos trajeron tres, me parece que la semana pasada traían hasta cinco pasecitos. Y oportunidad dorada, gasta tanto oro como puedas, eh, puedes ganar recompensas increíbles, el premio de clasificación del lugar 1 al 10 es nada más y nada menos que el dragón de estudiante. Recuerda que el evento dura dos días, seis horas, bueno, dura tres días y a lo largo del evento tienes que seguir compitiendo por conservar tu posición. Por ahora yo me encuentro en la posición 914. ¿Qué más tenemos, mis amigos? Tenemos Maratona Film, dos días, once horas. No lo he estado jugando, pero tú tienes oportunidad de ganar por aquí gemas, eh, reliquias, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es muy buena, que logras alcanzar las reliquias de cruce. Son 10 anuncios, creo que los puedes ver de manera moderada, así que adelante. Y tenemos también concurso de grabados, la campaña de grabados, que recuerda que la puedes hacer para que justamente acumules los puntos del evento de Castillo. Y también, por supuesto, sirve para los puntos del evento de primitivo o el evento primitivo, así cualquiera de los dos. Ahí están los 25 pietre que tenemos al conseguir estas piedras que se llaman pietre. No sé si pietre signifique piedra en algún idioma, pero ahí lo tenemos. Bueno, aquí el dragón de sumo. Este dragoncito me lo quisiera ganar. Tengo mucho tiempo jugando y no lo he conseguido aún. Me imagino que necesito dragones de nivel 120. Desafortunadamente, no tenemos dragoncitos de nivel 120 pero próximamente y seguramente los voy a conseguir. Ay, no inventes, me le dejó un pixelito por aquí a mi dragón de raca si me elimina y vean, no le hacen mucho daño los ataques que le estoy lanzando y perfecto, el tercer ataque resultó y ganamos un cofrecito de grabado o de categoría, no sé cuál. Voy a hacer unas cuantas batallitas para poder conseguir la siguiente o abrir el siguiente cofre del nivel número 5. Difícilmente creo que lo vaya a conseguir, pero con algo de suerte tal vez lo consiga. Quedan como cinco horas o más para que termine el evento o mejor dicho, el reinicio. Vamos a ver qué podemos hacer. Mira, excelente. Ahí ganamos unas cuantas batallitas. Recuerda que puedes hacer alguna misión de clan, por ejemplo, esta de ganar batallas y si tienes pases de victoria instantánea que se consiguen al comprar un poquito de gemas y alcanzar cierto nivel de VIP, pues gástalos, mira, no te cuesta nada, simple y sencillamente das clic, ganas la batallita y todo suma para lo que buscas. Dale clic al globito este y te manda a la siguiente batalla disponible para que no tengas que buscar manualmente. Mira, le damos clic por aquí. Y lo hacemos rápidamente. Creo que esto lo han hecho para los jugadores más viejos que no les gusta actuar tanto, que ya tienen tiempo y quieren hacer lo que tienen que hacer rápido como yo. Y pues bueno, también soy viejo, por eso lo digo. Y bueno, ahí está, mirad. Seis batallitas, estamos bastante bien. Quedan tres más para completar la misión de clan. Yo las voy a hacer todas, quiero completarlo y pasar a lo siguiente. Todavía me están dando los 25, Pietre. Así que creo que vamos por buen camino. 25 y estos me parecen serán los últimos 25 que conseguimos y completamos también la misión. Wow, nivel máximo alcanzado 160 y la enorme recompensa una gemita. Pues vaya, vaya, ojalá y me dieran por lo menos 160 gemas o 16 gemas, qué sé yo, pero una gemita no manchen. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos. Como dijimos estamos por aquí Castillo Ah todavía me quedan 150 batallitas pero ya tenemos los 500 y hemos abierto apenas un cofrecito pensé que llevaba dos segundo cofrecito y nada mis amigos una pieza de cronoades, así que pues a explorar lo que me falta tú puedes intentar abrir un cofre distinto a los que yo abrí pero recuerda que de cualquier manera son totalmente aleatorios 35 pases de encantamiento no pases divinos me esperan si sí, logro pasar este nivel y mis amigos, bueno, vamos a mandar mensajitos que tenemos únicamente dos mensajes. Wow, Javier Núñez, saludito, bro. Saludito y saliste del videito de estar, Donovan. Vámonos por acá y le damos regalar a todos y, por supuesto, reclamar todos. 70 regalitos: Facebook, Alnerol, Elena. Eh, tenemos a Marcia, Inspired, Axel Ortiz, María, Princess Tía, Laure, Ulises. Mira, tiene a Fallen por aquí. Dragón de Caído, Dante, Lauti, a todos ustedes mis amigos, muchas, muchas gracias por ver estos videitos, por acompañarnos y por seguir jugando Dragon Mania Legends, que de verdad pues mientras estemos jugando varios, pues este juego seguirá existiendo. Por cierto está el evento de las ruinas, que no lo estoy siguiendo tanto, como te puedes dar cuenta, estamos cerca de la siguiente recompensa, que me parece son piezas del dragón de tubería, subimos a 860. Vámonos por lo siguiente, que aquí me dan 60, pasamos a 920, seguimos escarbando por aquí en las ruinas y qué es lo que tenemos. Tenemos ya el regalito o todavía no, me parece que faltan 30 puntos y aquí conseguimos 40. Ahí está el premio de recompensa piezas del dragón de tubería por 4, excelente, le damos reclamar y la siguiente recompensa, según vi, son materiales o pases de encantamiento, muy buenos. Vamos a reclamar, explorar todo esto. No cuesta absolutamente nada, tus dragones se mantienen activos, cuando te quitaban los dragoncitos para las batallas sí estaba complicado, pero por ahora puedes avanzar sin ningún problema. Y bueno mis amigos, pues parece que llegamos al final de este videito. Por aquí hay una batalla disponible en la arena. Yo quédate para que veas cómo me van a ganar. Iba a decir una grosería, discúlpame, no decimos groserías. Y vamos a lanzar por aquí el esto. Y va, va muy bien. El dragoncito resistió, pero no resistirá el ataque de mostachito. Excelente, derrotamos a este, a, pues a este rival, nos quedamos por aquí, evento de castillo, creo que podemos seguir por acá, pero todavía nos falta algo. Pues mis amigos, eso es todo lo que tenemos por ahora, eclosionamos al dragón B, de hecho vamos a cambiarlo, vamos a mover a este, ah, pero no me va a dejar aquí, tiene que ser en un hábitat de divinidad, que pues aquí están ya los divinos. Por aquí está otro divino y pues creo que sí podría poner algún hábitat de divinidad, pero tendría que cambiar alguno legendario, algún legendario, donde tenemos legendario. Por ejemplo, estos dos. Vamos a guardarlo. Vamos a mover este dragoncito. Lo movemos a la cámara de dragones y luego movemos este otro también a la cámara de dragones. Así de sencillo, así de fácil. Hacemos un poco de espacio. Tendremos que guardar este eh, hábitat. Le damos aquí, lo mandamos al inventario. Y ahora sí tenemos disponible para comprar o para poner algún otro hábitat. Checamos si tenemos hábitat hábitats disponibles. No, no, tenemos hábitat disponibles. Mira, estas son cosas que también he comprado y no, las he eh, vendido. Simple y sencillamente para acordarme que algún día las compré. Por aquí nos vamos a los hábitats. Ahora sí buscamos el de divinidad. Prefiero gastar oro que se recupera constantemente y lo voy a colocar. Sí, justo ahí, todos amontonados los hábitats. Listo. Un milloncito de oro, 40 mil de experiencia. Una chulada para que me den otra gemita. Vamos entonces a colocar a nuestro dragón de divinidad. Aquí hay filtro. Sí, hay filtro. Tenemos dos divinos. Uno de estos es. Eh, Horus, Hades, no, este dragoncito es Horus, así es el dragón de Horus. Y ahora sí, vámonos por el otro dragoncito que es de tipo divino y lo colocamos. Es nada más y nada menos que Crono Hades. Me parece que tengo a Hades, no, no estoy seguro de si Hades está en mi colección. Estaría bien poner a Hades y a Crono Hades. Vamos a ver, parece que no se ve por aquí, tal vez no lo tengo. Puedes hacer esto: irte al códice draconiano, ir a tus dragones. Buscas H, A, D, E, Ades y no, solamente tengo la versión crono. Vaya, vaya, creí que tenía también a su eh, regular, a su normalito. Pues vamos a darle de comer, no hace falta que se le dé de comer. La versión MBB me gusta, se ve bastante, pues bastante crono, bastante tipo de, no sé, como de circuitos, de tiempo, de tecnología. Y pues ahí lo tienes en la versión adulto, que de momento esos destellos de luz no te dejan verlo correctamente, pero lo voy a llevar hasta el nivel 20, posiblemente 20 más 1. Vamos a ver, 21, ahí está. Y tiene los elementos de energía y de mmm, viento. Listo. Tendré disponible los elementos para darle encantamiento. Vamos a ver. Sí, tenemos bastantes elementos de divinidad, energía. Vamos a subirle su nivel, por supuesto. Vamos a darle un poquito más de nivel y vemos si tenemos un tercer nivel que le podamos otorgar. Me parece que tenemos ahí, pero los voy a guardar para otro dragoncito. Perfecto. Además de que le podríamos poner algún grabadito, tenemos de sobra, de tipo raro y especialmente grabaditos que no ocupamos con mucha regularidad, pues los puedo colocar. Vamos a ver, yo creo que le voy a poner evasión. Es un poco, eh, o lo ocupo bastante poco y le voy a poner eh, de qué categoría es evasión. Me parece que es de poder, sí. Vamos a ponerle crueldad, aceptación, brujería, ¿no? Todos los ocupo. Yo creo que le voy a poner desafío. ¿Cuántos? Todos los efectos negativos. No. Sí, desafío, se lo vamos a poner, no importa que no combine. Ahí está, tenemos un dragoncito con 765 puntos de coleccionista. Eso me coloca en alguna posición especial, no lo sé. Estábamos en la 424 y llegamos a la 417. Peleamos y peleamos por tener el primer lugar, pero sobre todo peleamos por alcanzar el dragoncito de Polilla. Algún día te vamos a alcanzar, Polilla. Condenado, polilla. Muy bien, pues creo que ahora sí, mis amigos, 24 minutotes, eso ha sido todo. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí, mis amigos, por el momento yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas y. Y antes de despedirnos, déjame colocar en el creadero nuestra más reciente adquisición, Umbra Primus, que está por aquí. Y ahora sí, vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.